Bueno, descanso corto. No os preocupéis por Chomi ni por mí, que llevamos 20 años trabajando juntos. Nos conocemos perfectamente y creo que ya tenemos la suficiente confianza como para tomarnos el pelo con toda tranquilidad. Algunas cosas me las voy a saltar porque intentaré ser lo más práctica que pueda. Él lo ha abordado y tenemos clarísimo que la vida, por el hecho mismo de empezar a vivir, está metida o tiene o la muerte es parte de la propia vida. Ya lo hemos dejado claro, pues seguimos. Bueno, si la vida es única, la muerte también es única y es intransferible, nos lo han dicho, es de uno mismo. En ese tránsito que hay entre la vida y la muerte, justo en ese momento, podemos estar, pero no sabemos hasta qué punto podemos acompañar, no sabemos lo que hay después, pero sí que es cierto que todo el camino, todo ese camino, cuando ya vemos que se acerca la muerte, es acompañable. Es acompañable y además puede llegar a ser reconfortante. La experiencia, por lo menos mía, de acompañamiento, deciros que el día en que yo estuve acompañando a mi padre sus dos últimos meses de vida, a mi suegra, bueno, a distintas personas, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, con mi padre, esos dos últimos meses de vida que estuve con él, que le acompañé, que traje a mis hijas y estuvimos todos en casa, cuando murió nadie te quita el dolor, el corazón se te parte, te duele físicamente, es hondo y profundo, es que, pero sin embargo a la vez es reconfortante. Es hermoso, es hermoso ver que un padre, nosotros somos 9 en familia, hijos, hijas, cómo se va despidiendo de uno en uno. Nos llamaba a su habitación un domingo. Es reconfortable, es acompañable. Y él se siente acompañado y tú, como acompañante, te sientes acompañado también en ese proceso de duelo que empiezas con él a la vez. Bueno, pues de esa experiencia, basándome en esa experiencia y en otras cosas que he podido leer, yo iré dando esta pequeña charleta, o no sé cómo llamarla, porque después de ver a Batiz y ver, pues te quedas diciendo, bueno, experiencia desnuda y poco más. ¿De acuerdo? Pues desde ahí empezamos. La dimensión espiritual. La dimensión espiritual está en las creencias propias de la existencia, cada uno cómo ve su vida, cómo ve el vivir, cuál es su sentido de vida. También están las cuestiones religiosas, si uno es creyente, o las preguntas por Dios o por qué habrá después, si uno no es creyente, existe. Existen también el reconocer y encontrar sentido a ese momento de la vida en que te dicen que vas al médico y te dicen, oye, que mira, tienes este proceso, bueno, pues no es reversible, poquito a poco, y te pregunta, ¿necesitas algo, quieres algo? Y tú dices, sí, hombre, otro médico que me diga otra cosa, en un primer momento, y luego te tienes que hacer a la idea, ¿no? Pues en ese recorrido es importante mantener la autonomía hasta el final. Hay preguntas, ¿qué va a ser de mí cuando yo ya no me, ya mi cuerpo no me funcione? Y te entra el miedo, la necesidad de releer la propia vida. ¿Qué sentido ha tenido mi vida? ¿Qué he hecho con ella? ¿Cuáles han sido los momentos más importantes? Aquí nosotros, por ejemplo, con mi padre, yo ya he empezado, o sea, ya me estoy saltando todas las diapositivas a la torera, ¿eh? Luego aparecerá, lo quitaré. Aquí me acuerdo, por ejemplo, un día que estábamos en el hospital y estaba mi hermano con él. Estábamos, venga, a darle vueltas a algunas cosas y que, jo, mi padre está triste. Está triste, ¿qué podemos hacer? Eran los primeros momentos, ¿no? Ya le habían dicho lo que había, tenía 4 cánceres en el cuerpo, no era nuevo para él, y uno de ellos se desbocó y ya no había remedio. Y bueno, pues me tocó ir a mí con él al hospital a ver al médico.
en esa primera fase donde todavía era autónomo, andaba bien, lo que pasa es que de vez en cuando pues le daban pues como cosas que tenías que llevarlo al hospital, ¿no? Y fuimos a la consulta del médico y le dijo al médico, cuando nosotros todavía no sabíamos que él sabía que iba a morir, el médico no se lo había dicho todavía y nosotros, como buena familia e hijos, mira que hacemos las cosas mal, ¿eh? Sacábamos al médico y hablábamos en el pasillo con el médico. Y shh, baja la voz, no sea que nos oiga. Y bueno, vamos al médico. Y el médico le dice, y le pregunta al médico, nada, es sentarse, un médico joven, se sienta y le dice, bueno, dime cómo voy a morir. Si voy a morir de un ataque al corazón porque mi cáncer va a ir hacia la izquierda, pulmón izquierdo, o si me va a faltar la respiración. Se me salieron las lágrimas completas. No quería llorar, pero Dios mío, la angustia me entró a mí. La angustia fue mía. Él tenía miedo, pero no angustia. Yo tenía angustia, porque él, al hacer esa pregunta, hizo que yo viera su muerte, no la mía. Bueno, y después le dijo un montón de cosas más que nosotros ni sabíamos como familia y luego nos reunimos y les dije, oye, le ha dicho las promesas que le hizo a Ama cuando Ama estaba enferma, también murió de un cáncer, cuando Ama estaba enferma. Y le ha dicho que ha cumplido las promesas. Y tú sabías que le había prometido esto y lo otro y tal. A la vez al médico le estaba contando retazos de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el que acompaña, si es familiar, y quiere a la persona a la que está acompañando, es que la tiene que querer porque si no, no la acompaña. Está pasando también y está comenzando también un duelo. Es decir, atentos a lo que me pasa y atentos a lo que le pasa. Pero los ojos, ¿dónde tienen que estar? ¿En mi angustia o en él? Aquí ya se complica la cosa. Bueno. Os voy a comentar, ya me he saltado, ¿eh? Ya no sé cómo lo haré, ya me he saltado cosas. Pues eso, la necesidad de leer su historia. Nosotros comenzamos con mi padre a hablar sobre su vida y hacerle preguntas sobre su vida. En principio, en nuestro no saber y no estar formados, pero hacerlo de tal forma que nos gustaría a nosotros o que mirándole un poco, pues le dijimos, papá, ¿por qué no nos cuentas? A ver, mi padre no sabía euskera, mi madre sabía euskera. Entonces, mi madre es Amacho y mi padre es papá, ¿vale? Papá, ¿por qué no nos cuentas retazos de su vida? ¿Por qué no nos cuentas qué hiciste en la guerra civil? Al ser 9 y yo ser la pequeña, pues mis hermanos mayores ya tienen 70 y pico años, como si yo tuviera 20. No, yo también tengo los míos. Y entonces comenzó a contarnos ciertas cosas y a veces lloraba y otras veces reíamos con él, ¿no? Es decir, la necesidad de releer su vida y desde dónde la relee. Eso hay que tener en cuenta, pero no solamente lo que te cuenta, sino el cómo te lo cuenta y el por qué te lo cuenta. Nos contaba una vez que él estuvo en un cerro al lado de Bilbao en plena guerra civil y le tocó llevar y traer la comida. En ese ir a por la comida, entró el ejército de la otra parte y mató a todos, menos a 2. A él, que estaba por la comida, y encima había comido parte de la comida de los soldados que estaba prohibido y estaba mala, y le entró tal descomposición que le tuvieron que llevar al esto. Y al otro, y un teniente que también le debía de pasar algo parecido y se lo llevaron. Y les estuvieron buscando también, pero no les encontraron. Y él lloraba diciendo, tenían 18 años y no han vivido, y yo he tenido oportunidad de vivir. Espero haberlo hecho bien.
¿Por qué tuve yo que vivir y ellos murieron? Y él decía, por una cagalera, mal dicho, ¿no? Y lloraba. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo la suerte que había tenido en vivir. ¿Y qué? Quería hacer un relato de su vida para ver si, para ver su sentido, para que le viéramos también nosotros como hijos el sentido y dejarnos un legado. Bueno, lo estuvimos escribiendo. No pudimos escribir toda su historia, porque no nos contó toda la historia. Nos contó lo que quiso contarnos. Claro, cuando tú estás... Me lo estoy saltando ya, ¿eh? Esto aparecerá más tarde también, pero cuando tú le estás escuchando, no puedes estar escuchándole de cualquier forma. No puedes estar sentada y decir, uff, venga, sí, voy a coger apuntes. Le tienes que dar un feedback. Tiene que ver que a ti te interesa lo que él dice. Y a veces hacer preguntas, no solamente para decirle me interesa lo que dices, sino para que no pierda el hilo o cuando hay una cosa importante que te quiere comunicar y no sabe cómo, para que te lo vaya diciendo, ayudarle en ese decir y en ese relatar. Y darle tiempo, porque hay un silencio en la mitad, no tenemos que rellenarlo con palabras. Él nos lo está contando, no nosotros lo que queremos. Él, ¿por qué no va a estar hablando 15 minutos seguidos? Hay personas que no han tenido oportunidad en su vida de poder estar 15 minutos y que la otra persona les esté escuchando atentamente. Darle tiempo. No tener prisa. Es que dentro de un cuarto de hora yo había quedado con una amiga y joder. No, estás para él, le estás acompañando a él. O a ella, en este caso. No sé si me explico. ¿Que hay un silencio? Pues hay un silencio. ¿Qué pasa con los silencios? No pasa nada. Cuando nosotros le hacemos una pregunta a un niño y no nos contesta, nos quedamos mirando y al final contesta. Pero nosotros no tenemos que poner palabras a no ser que él no encuentre o ella no encuentre la palabra para decirte. Y mirar también el cómo, la música. No solamente la palabra, la música. Dios, jo, chiquita. Cuando quería fastidiar me llamaba Raquelina. Jo, chiquita, se está parando el tren. ¿Qué tren? Papá, se está parando el tren. Tendrá alucinaciones, lo primero que pensé, tonta de mí. Digo, ¿qué tren? Ah, el tren en que estamos montados todos, pero cada uno tiene su parada y está llegando la mía y yo voy a tener que bajar. Y yo, como hija, voy y le pregunto, ah, sí, sí, me dice, tú también vas a tener la tuya, ¿eh? Esta fue una de las conversaciones ya más hacia el final. Y le digo yo, me dice él fue el que me dijo, no sé quién estará esperándome. Mi padre era profundamente religioso, profundamente, ¿eh? La Virgen del Carmen, vamos, todos los hijos estamos prescritos a la Virgen del Carmen y la única persona creyente de los 9 soy yo. Pero bueno, eso da igual. Digo, pues ¿quién va a estar? Le salto yo, que habíamos hablado muchas veces de religión en casa y muchas veces de Dios, pero además discutíamos y Adán y Eva y nos poníamos barro con los dos. Y le digo yo, pues ¿quién va a estar? Dios. Y me dice, no, no te equivoques. Dios ha venido conmigo. Lo que no sé es quién. En su momento, no le hice más preguntas, pero en su momento no lo entendí. Lo entendí el último día que se despidió de mí, cuando me dijo, le daré un beso a tu madre de tu parte. Hasta entonces no entendí el quién estaba. Como veis, el acompañamiento, por lo menos en mi caso, fue un acompañamiento de feedback. No sé quién acompañó a quién. Si él me acompañó a mí, o yo le acompañé a él.
Me quiero consolar pensando que fue mutuo. Bueno, como veis, me estoy enrollando yo igual que Chomín. Bueno, es un proceso también donde necesitamos reconciliarnos. La persona que está en ese momento necesita reconciliarse, necesita dar continuidad a la vida que le queda hasta el mismo final, pero también necesita dejar algo. Tiene necesidad de sentirse amado, pero tiene necesidad de demostrar su amor. Son las dos cosas. Creo que nunca recibí más besos. Y creo que mis hijas, bueno, mi padre las volteaba, les subía arriba, les bajaba abajo, les tocaba la campanilla hasta que pudo. Es más, no me dejó dormir a su lado porque yo tenía hijas y me tenía que hacer cargo de ellas, que eran súper importantes. Pero cada vez que mi marido venía los fines de semana después de trabajar, dormía con mi padre. ¿Qué quiero decir con eso? Que también tenía esa necesidad de estar. Buscar una pacificación auténtica y profunda, encontrando una coherencia interna, es otra de las necesidades espirituales que se acucian y son más importantes. Estas necesidades están a lo largo de nuestra vida, en toda nuestra vida, pero se hacen más intensas y más conscientes en esos momentos. ¿Por qué? Porque después de las etapas del shock primero que te dicen, oye, de esta no sales, te lo dicen de otra forma, ¿verdad? Y después de ese shock, y después de ese enfado, frustración e ira, que también me acuerdo de esas etapas en el acompañamiento, después de esas etapas hay una etapa de miedo, donde tú te quedas, iba a decir desnudo, no, tú te quedas sin el personaje, tú te quedas amoldando tu personalidad, es decir, creciendo en madurez, pero te quedas con quién eres. Por eso el relato de tu vida es importante. Marca también parte de tu ser. No sé si estoy hablando de más. Vamos a seguir. Ordenar las cuestiones morales y los valores que en estos momentos pueden cambiar. Antes tal vez el valor era a ver si saco este trabajo adelante y lo hago muy bien y soy una buena profesional. Y resulta que ahora más que una buena profesional porque el personaje va cayendo, te quedas diciendo lo más importante es disfrutar de las personas que me quieren. Así que voy a hacer una refriega y voy a ver quién me va a visitar en estos momentos. Eso también es algo que aprendí. Hay personas que se enfadan porque el enfermo pues no quiere estar con ellos más de 10 minutitos. Y fíjate, con la otra está. Y hace 10 años que no la ha visto, pero ha sido una amistad que, aunque no se hayan visto, ha sido y ha seguido forjándose. Y ha sido importante, o ha sido esa persona que en un momento determinado te pellizcó el corazón, aunque luego no lo viste en no sé cuánto tiempo. A que todos tenemos personas así, que en un momento determinado les conocimos, tuvimos una conversación con ellos, no les volvimos a ver y, sin embargo, las recordamos toda la vida. El poder elegir, son autónomos, pueden escoger con quién están. Y hay personas que se enfadan. Pues no, que se enfaden. Pues no, que se enfaden. Hay que hacer criba, como creo que lo decía Julio, ¿verdad? Julio Gómez, que el primer día que vino. Ofrecer consuelo y soporte, sobre todo en las etapas esas de ira. No tomárselo como algo personal. Es que está enfadado consigo mismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Pero qué Dios es este que me ha abandonado? Si uno es creyente y también lleva una pastoral y una ayuda en ese aspecto creyente, puede escuchar perfectamente blasfemias en ese momento. Porque está cabreado consigo mismo, con el mundo y con todos. Y en esos momentos no le digas a un enfermo, Dios está a tu lado, porque te dirá, que está a mi lado, pues que esté al tuyo y tú te pones así. En esos momentos, ¿qué está viendo la persona en cuidados paliativos? Lo que está viendo es el silencio de Dios. ¿Cómo Dios habla en el silencio?
¿Realmente qué está diciendo el enfermo? Cuando está diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me has abandonado? Le está diciendo, ¡no me abandones! ¡Estate a mi lado! Bueno, me estoy pasando, ¿verdad? Bueno, y anclarse en una esperanza auténtica, sin falsas ilusiones. La espiritualidad, en realidad, nosotros vivimos en un entorno, tenemos nuestra personalidad, vivimos socialmente, tenemos nuestras cosas, las que necesitamos para vivir, y más, yo digo que tenemos más, porque cada vez que me compro un pantalón e intento meterlo en el armario, casi se me echa el armario encima, eso. Y tenemos nuestro físico, que tenemos que cuidar, porque es con lo que nos relacionamos con los demás y con lo que vivimos, ¿no? Pero en lo más íntimo de nuestro ser está la espiritualidad, ahí está anclada. Esa es la que hace que, por un lado, miremos hacia afuera de una determinada manera y seamos capaces de ver el mundo de una determinada manera, pero también el mundo que está afuera influye en nuestra forma de ver la vida y en nuestra forma de ser. Eso es la espiritualidad, con sus valores, sus contravalores, sus formas de comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir. A veces pensamos una cosa y hacemos otra, incluso nuestros contrasentidos están ahí. ¿De acuerdo? Cuando una persona en cuidados paliativos está ahí, donde se centra es justo después de esos miedos o en esos miedos, se queda en esa espiritualidad. Es el rasgo más característico. Ahí estás como eres. No como te mostrabas que eras muchas veces, como eres. Y es un ámbito, pues, que exige no cuidar bien al enfermo. No exige cuidar bien al enfermo. No exige tratar bien al enfermo. No exige escucharle estupendamente al enfermo. No, exige más. Exige ser exquisito. Exige ser exquisito. Esa persona a la que estamos cuidando, a la que estamos acompañando, merece ser exquisito con él o con ella, porque tus ojos no están aquí, ni siquiera aquí o aquí. Tienen que estar en ella en esos momentos. Por lo tanto, exige fidelidad. Es decir, si te he dicho que voy a ir el martes, o que voy a ir los martes y los jueves, y voy a estar contigo toda la tarde, voy los martes y los jueves. Y si no tienes ganas de hablar, o no te encuentras bien, yo simplemente estoy allí. Exige no hablarle de mi experiencia, como yo os estoy haciendo. Exige validar la suya. ¿Qué exige? Exige incluso en aquellas cosas que yo no lo había sentido, pero él las ve o ella las ve, yo estoy y te escucho. Exige a veces abrir puertas. Me contaba yo tengo una gran amiga que me lleva 20 años, que es una cuidadora y acompañante, pero nata, de estas que les sale de dentro. Y en una de las conversaciones decía, estuvo acompañando a una familiar, se estaba muriendo, y ya se estaba muriendo. Además, lo hace con mucho sentido del humor, no es como yo, es danzarina, sentido del humor, es... Ya. Yo notaba, y yo sabía por la situación que tenían en la familia, que había un asunto que no estaba arreglado. Que se iba a ir y no se iba a arreglar. Iba a ser mal ella,
mal la hija, pero claro, yo no sabía si lo tenía que abordar o no, no sabía qué hacer. No me atrevía a invadir de esa forma su intimidad. Y en una de estas, pues sacó la conversación, diciendo, pues, a ver si había hablado con esa persona, a ver si había estado con ella, hacía poco, qué pasaba. La señora le dijo que no. Y, ¿tú crees que qué te parecería o si yo le llamara o no, si ella no llama, igual es que no quiere venir. Pero a ti, bien, ¿te gustaría que viniera? Sí, claro que sí, estoy esperando. En ese ir y venir, en una de estas, pues, decía, jo, me dice que quiere que venga, pero realmente me dice, no le llames. Ella interpretó, bueno, me dice que venga, ella quiere que venga. ¿Qué pesa más? ¿Él quiere que venga o no me llames o no le llames? Que salga de ella. Bueno, pues le llamó. Y esa persona en principio dijo, no, pues es que no sé, porque igual no me quiere ver. Las dos estaban deseando, pero ninguna. Una porque, ay, no querrá. Y si yo escucho que no quiere, igual me hace más daño. Y la otra, con la faena que le he hecho, bueno, dice, me tuve que salir de la habitación cuando se encontraron. No sé más. No os puedo contar más, porque de eso no sé más. O sea, hay que también interpretar, pero no entrar a saco. Hay que ser exquisito. Bueno, yo voy a entrar en un área que a veces en los hospitales y a veces incluso entre los familiares puede ser muy discutido, que es el tema religioso, sentimientos y vivencias religiosas. Las iré, algunas será de espiritualidad, os lo iré diciendo, y otras religiosas, porque ya como me he saltado toda la torera, pues seguiremos saltándonos toda la torera. ¿Qué son, resumiendo, de todo eso que he dicho, yo me quedaría con esto? Ser reconocido como persona. Estoy enfermo, estoy enferma, pero sigo siendo persona. ¿Por qué no vienen a verme? Al principio del todo, o un poquito más tarde, porque al principio del todo vienen a verte, igual les das un portazo y los dejas solos. Por ese dolor que tienes tú. Os lo digo, no lo cojáis como forma personal. Hay una reelaboración y relectura de la vida pasada. Cuestiones de culpa, perdón y reconciliación. Tuve una amiga que se murió en esta fase de cuestiones, perdón y reconciliación, diciendo, si le he hecho daño a alguien y no me he dado cuenta, por favor que me perdone. Carmen, una mujer estupendísima. Encontrar sentido a la vida que le queda. Descansar. Cuando ya uno está en el periodo de aceptación, en ese periodo de calma y tranquilidad, que no quiere decir que sea lineal, ni que las fases luego sean lineales, siempre hay unos vaivenes, pero, y trascender. Continuidad. El tema de qué hay después, qué no hay después. Esperanzas sin falsas expectativas y la expresión de esos sentimientos y vivencias que pueden ser religiosas. Bueno, estas me las salto. Y esto es algo que también voy a abordar así, fast, rápidamente, ¿vale? Cerramos los ojos y vais a hacer la prueba. Vamos a cerrar los ojos y me vais a decir, en cuestión de medio segundo, vais a apuntarme el recuerdo más maravilloso que habéis tenido o aquella situación en la vida mejor que habéis tenido, pero en vez de escribir cuál ha sido el sentimiento o la emoción que os produce o que os trae a la mente. Os cuento, ¿eh? Cuento hasta 10 y tiene que estar hecho. Venga.
está el sentimiento o la emoción que os produce. La guardamos. Luego os la preguntaré. Cuando estamos hablando de la soledad deseada, estamos hablando de ese contacto que habéis tenido ahora mismo con vosotros y vosotras mismas. Yo lo he hecho de una forma sencilla. En ese contacto puede haber 200.000 cosas. Esa es una soledad deseada. Yo quiero estar conmigo o conmigo mismo, misma. Aunque haya mogollón de personas a mi alrededor. O no haya nadie. Pero yo estoy acompañada. Por mí. Por esa vida interior que yo tengo. Y puedo dialogar conmigo misma. Y esa es una soledad buena y que el enfermo o la enferma necesitan. Necesitan. Y lo pueden expresar de distintas formas. Estoy cansada. O simplemente no diciendo nada. O hablando poquito. O dándote una mala contestación para que te calles de una vez. Y yo, porque hablas mucho. Y es mi caso. Ya lo siento, no me des malas contestaciones ahora, La necesidad de estar con uno mismo. Esa necesidad surge, sobre todo al final, surge. Y hay periodos donde están tranquilamente con los ojos cerrados. Mi marido me decía... Mi marido estuvo acompañando a un amigo suyo, eran dos hermanos. Los dos hermanos entraron en un periodo de cáncer terminal, los dos a la vez. Uno de ellos estaba casado y el otro no. Y había una persona mayor en la familia a la que también había que atender, y la familia era muy corta. Entonces mi marido se encargó de su mejor amigo, de cuidarlo, ¿no? Y siempre decía lo mismo. Me voy a llevar el periódico y la radio. Digo, pues, no, porque hay momentos en los que está callado con los ojos cerrados y tú qué haces, pues yo leo el periódico con toda tranquilidad. Si él quiere comentarme algo y comienza una conversación, pues yo sigo. Y si no, estoy, él sabe que estoy. Estar, el valor del estar. Él puede estar solo consigo mismo, pero acompañado por ti. Eso es súper importante. No está solo, no se siente solo. Sabe que hay personas que le quieren y que están con él, aunque él en esos momentos esté consigo mismo. Así que tenemos que tener paciencia y silencio, cuando hay que tener. Y si entonces te dicen algo... El tren está parando. Pues vaya. Entonces entablas la conversación. Hay algo que te quiere decir. Escucha la música. Pero hay una soledad no deseada. Esa sí que es puñetera. ¿Por qué nadie viene a verme? ¿Qué pasa? ¿Que ahora he pasado a ser el apestado? ¿Dónde estaban esos súper buenos amigos? Y los amigos diciendo, es que, ¿qué le voy a decir? Es que no tienes que decir nada. O me ha dicho que va a venir a las 5. Y no viene. Y no ha venido. Si no puedo venir y le he dicho que venga a las 5, pero no puedo ir, le aviso y le digo, oye, mira, no voy a venir a las 5, pero no puedo, por esto y por esto, pero... Mañana a las 6 voy. Y lo cumples, ¿eh? Y lo cumples. Puede pasar. Lo va a entender. Bueno, lo va a entender según en qué fase está, ¿vale? Si no, va a montar en cólera. ¿Eh? Y si vais un día así, intentad avisar. Intentad avisar por la familia y por él o por ella. ¿Vale? Avisamos. Porque te puede decir, uff, no quiero ver a nadie. O mira, estoy súper cansada, no me encuentro muy bien, estoy súper cansada, lo único que quiero es dormir. ¿Quién es el principal? ¿Yo que voy a la visita y tengo tiempo?
Porque a veces voy a visitar a no sé quién y me pongo como un pavo real, que no eres tú. ¿Cómo se nos olvida a veces, verdad? Bueno, vamos a... y una soledad deseada. Es decir, te piden silencio, quieren silencio. ¿Y nosotros a qué atribuimos el silencio normalmente? Vamos a hacer una prueba. También 2 minutos como los de antes. Cerramos los ojos y vivamos cara afuera. Es decir, escuchándolo de fuera. Pero en silencio, ¿eh? Todos en silencio. Ya. Hemos estado en silencio. El tema del silencio y de la soledad, sobre todo el del silencio, tiene 2 contrapartidas. Una, está en la filmina anterior, pero está puesta. Una, el vivir cara afuera. ¿Cuántos ruidos habéis oído? Hemos vivido cara afuera. Que los silencios pueden molestar, y los ruidos pueden molestar o no. A veces necesitamos ruidos. Y otra cara adentro. Estoy con los demás, pero estoy yo solo. Podía ser el que os he dicho antes, de que buscarais algo. Si nos encerramos en nosotros mismos, malo. Pero si vivimos cara afuera, también. En estos momentos necesitamos ser nosotros mismos con los demás. Por eso es importante el acompañamiento. Bueno, la dimensión religiosa es una dimensión de la persona creyente, la persona que cree en una religión concreta, en una tradición religiosa concreta, que necesita ser expresada. La que ha estado al principio en la primera charla, Ariadna, me decía, teníamos una abuelilla que le dimos fármacos de todo tipo y lugar y no había forma con ella, hasta que le hizo la visita el cura. Oye, mano de santo, debíamos de cuidarlo más. La dimensión religiosa es esa dimensión íntima que está dentro de la espiritualidad, pero ya os diré cómo, íntima, que necesita ser expresada. Las religiones celebran 2 cosas, todas celebran 2, perdón, celebran 2 cosas, es que me ha dicho que me sitúe en un lado para dirigir la cámara, señal de que soy guapa. 2 cosas, la primera dimensión es celebran la historia de la propia religión, momentos importantes de la historia de la propia religión. Vamos a celebrar Semana Santa. ¿Para quién es importante Semana Santa? Para los judíos y para los cristianos. Los judíos con la Pesha, la Pascua, y los cristianos. Pero es que el día 2 también los musulmanes comienzan el Ramadán. Momento importante. Dentro de la historia de esa religión. Pero celebran una segunda dimensión que es a mí la que me interesa ahora acentuar aquí. ¿Y cuál es? Se celebran los momentos más importantes de la persona que cree en esa religión. El nacimiento en todas las religiones, en el cristianismo con el bautismo. Y la muerte en todas las religiones. Pero aparte de eso, hay otros momentos y otros ritos que esa persona creyente necesita expresar. Me contaba mi hija, que es enfermera, ostras la cantidad de cosas que estoy diciendo, como me oiga mi hija me dirá, ma, ¿qué vas diciendo por ahí? Tú te tienes que callar. Cuando estaba en prácticas, en tercero creo, o en segundo, no me acuerdo, en segundo o en tercero de enfermería, menos mal que estudié enfermería fuera del País Vasco, y como no vais a saber dónde, no voy a poner mal a nadie. Una vez una señora pidió que viniera desde la pastoral, Jesús, ahora no me sale, desde la pastoral de la salud, un sacerdote o alguien que le trajera la comunión.
Y la enfermera dijo, sí. Mi hija iba con ella, estaba de prácticas, sí. Iba por el pasillo diciendo, va, tonterías, ni caso. Volvió a pedir la señora y no le hicieron ni caso. Que tú no seas creyente significa que los cuidados que los estás dando desde ti, desde lo que a ti te parece bien y desde lo que a ti te parece mal. Y te estás mirando a ti mismo. ¿Pero dónde tienes que tener los ojos? ¿Con quién tienes que ser exquisito? O exquisita, que no se nos olvide. ¿Como ser humano o como persona? Pues esa señora lo debía de haber tenido. Es su forma de expresión, su forma de decirle a Dios, estate conmigo, de sentirse acompañado o acompañada también por eso que ha creído durante toda su vida, por su Dios y por su comunidad religiosa. Lo siento, me pongo muy vehemente. Ahora sí queda. Perdonadme, ¿eh? Recordáis este gráfico, ¿verdad? Y si yo le añado esto, con esto quiero decir que la religión, la fe, ese diálogo personal que tiene el creyente con su misterio, con su Dios, diosa o en lo que crea, ¿no? Con su Dios, está aquí. Es decir, configura su vida, su forma de ver la vida, su forma de ser y de vivir desde aquí. Con su espiritualidad, que también la tiene. La espiritualidad, recordemos que es universal a todo ser humano. Desde aquí. Y desde ahí ve el mundo y funciona, incluso a nivel interior y exterior. Pero a la vez, todo lo que pase fuera influye en él. Bueno, influye también en su forma de tener fe y de moverse. No somos perfectos y no podemos llegar a los estándares que nuestra confesión religiosa nos dice. Por eso las personas creyentes piden perdón a Dios, pero también a los demás. Por eso, por ejemplo, en el cristianismo se pide la reconciliación. ¿Os acordáis de esa necesidad de perdonar y de sentirse perdonado? Yo le puedo pedir perdón a mi hermano y a mi hermana porque resulta que lo he hecho fatal. Incluso mi padre. Mi padre me llamó y me dice, Raquel, vas a tener que hacer algo que no está bien hecho, que no lo he hecho bien. Ya lo siento, perdóname, pero es que lo vas a tener que arreglar tú. Digo, ¿perdonarte el qué? Y me dice, pues mira, he repartido mal la herencia. Y la que ha salido peor eres tú y otra hermana tuya. Digo, bueno, no te preocupes, pues es que ya no me da tiempo. Y como yo soy una culebrilla, o eso decía él, tú como eres una culebrilla que puedes meterte con todos los hermanos, porque es verdad, yo me meto con todos, con los hermanos y las hermanas, ¿eh? Y después todos me echan la bronca, pero bueno, mis espaldas son grandes. Ya lo arreglarás, pero perdóname, porque menudo jaleo te he metido. Ya, no te preocupes de nada. ¿De qué se estaba preocupando, Dios mío? Yo tenía la cabeza en otro sitio. Y efectivamente, desde que hizo el testamento a cuando murió, se revalorizaron algunas cosas y otras no. Y bueno, cuando se abrió aquello,
Pues no fue una debacle. No fue. Fue todos contra mí. Porque yo renuncié a la herencia que él me dejó en favor de otros, pero sí con condiciones, que fui estupenda. Yo me quedé con el anillo de boda, me quedé con la tarjeta del autobús, me quedé con las cosas que para mí tenían más valor. Y no pasó nada. Pero su preocupación era esa, perdóname. Pues bueno, a nivel religioso, el cristianismo tiene la reconciliación. Pido perdón también a Dios de aquellas cosas que no he podido hacer bien. ¿Quién te puede decir a ti que no va nadie de pastoral de la salud aunque tú lo hayas pedido? ¿Quién? No solamente tienes derecho, porque la OMS lo dice. No, no es eso. Es que toca lo más íntimo de esa persona, a la que también tiene derecho a acompañar. Es celebrar que Dios está conmigo, que Dios me acompaña en este proceso. Si una persona musulmana te dice, por favor, necesito un imán, es que lo necesita, porque es capital para la persona musulmana que en épocas que te sabes que te vas, dejar todas las deudas ordenadas y recitar la Shahada, y si tú no puedes, que lo reciten por ti. Y si no está el imán, que lo recite una persona de tu familia a tu oído. Y que además, si es posible, estés vuelto a la derecha o mirando. ¿Quién eres tú para decirle que no? Y si te dice un budista que necesita muchísima tranquilidad, lo que no entiendo es que en los hospitales no haya un lugar donde el enfermo pueda ir a sentirse tranquilo y en su intimidad, si es autónomo. Y que en un momento determinado pueda estar. Porque no está con cualquiera. Está en lo más hondo de su ser. Está con su Dios. Dialogando y viviendo con Él. Y sintiéndose acompañado con Él. Bueno, os podía contar más de otras religiones, ¿no? Mañana partiré, cortaré las amarras. No sé dónde voy. ¿Dónde quieres llevarme? ¿No? En la negociación surge la oración y surge no solamente la oración, ¿eh? También a nosotros nos echa la ira encima. ¿Tú que estás sano? No, no, pues vas a estar todo el rato conmigo. O te doy un portazo. O te contesto mal. A mí cuando mi padre me contestaba mal, esto no sabe a nada. ¡Menuda porquería! Ya me habían avisado, ¿eh? No te lo tomes a nivel personal, pero es que... Entonces, cuando mi padre se iba a echar la siesta, que se iba a echar siempre, salía a la huerta, cabé lo que no cabé en mi vida. Y recogía tomates, porque era lo único que comía a gusto. En cambio, venía la vecina con un caldo, siempre la misma, con la que él había tenido una amistad fuertísima, desde que murió mi madre, pues tenía sus confidencias con ella, y le decía que todo estaba estupendo. Mira, me sentaba, de verdad... hasta que comprendí que es que no era yo. Después de este primer momento, de Dios mío, ¿por qué me has hecho esto? Podemos escuchar cualquier cosa, ¿eh? Ese shock se va desvaneciendo, ¿eh? Y surge la negociación. Bueno, vale, 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 me muero. Acepto que me muero. Pero si me dieras unos días más para poder ir al bautizo de mi hijo... Jo, pero es que es curioso. El enfermo pasa esto y nosotros, cuando una persona está por morirse y nos es muy querida o ha muerto recientemente, decimos, ay, si hubiera estado unos días más. ¿O no? El duelo que él lleva, en parte, lo tenemos que pasar nosotros también cuando muere un ser querido. ¿Por qué tenía que ser él? ¿Por qué se me ha puesto a mí enfermo a mi padre y no puede ser ese que tienes, que es un drogadicto?
¿No decimos eso? Con lo buena persona que es, podría ser el vecino de enfrente que siempre me está echando la basura por la ventana. El enfermo también lo pasa, de otra forma, pero lo pasa. Tenemos que tener cuidado entre nuestros sentimientos y los de él o ella. ¿Vale? La negociación. Y surgen oraciones como estas. Desde el fondo del abismo, desde las cámaras blindadas, claman a ti, Señor, los cancerosos irradiados, que gritan su miedo y gritan su desesperanza. Mirad, todo esto, que todas las fases que pasa un enfermo terminal, están en la oración, en el salmo de muerte, de ¿por qué me has abandonado?, que se recitaban los judíos en estos momentos de muerte y que también lo dijo Jesús en la cruz. ¿Vale? Surge después la etapa de tristeza. Estoy intentando acabar, rirra, rirra, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que es un proceso donde vamos despegándonos de todo para quedarnos en lo que realmente somos. Normalmente es una etapa silenciosa, donde acordémonos que el silencio no significa soledad no deseada, donde nos quedamos siendo nosotros como personas. La comunicación muchas veces será más no verbal que verbal, así que tenemos que estar muy atentos. Y cuando es verbal, la comunicación normalmente transmitirá dolor y tristeza. Y hay una frase que no se puede decir aquí. Pero no llores tanto, mujer, ¿no ves que te estás angustiando y te estás poniendo peor? ¿A dónde vamos? Pero a la vez de que es todo esto, a la vez es un momento intenso a nivel religioso. Es cuando empieza a aceptarse, empieza a pedirse los sacramentos, empieza a pedir a una persona o a hablarte de esa expresión. Es este. Porque es el momento en que también miras para atrás. Lo que no has hecho bien, lo que no has hecho mal, lo que dejas, lo que no dejas, de cómo estaba tu familia, cómo va a quedar mi familia, cómo... Aquí surgen todos los miedos habidos y por haber. Es una frase de tristeza, pero ya no es de ira. ¿Vale? Voy rápido, ya lo sé, pero lo siento. Que mi llama llegue a ti, Señor, hazme sentir tu presencia. Es cuando empiezan otra vez a volver a sentir esa presencia de Dios poco a poco. Antes, en la etapa de ira, no la ven. Tuve una amiga a la que se le murió la madre, en un momento determinado su madre ya estaba en una etapa final, y le digo, jo, ¿cómo lo llevas? Porque no le voy a preguntar, ¿cómo estás? Me dirá, jodida, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Me dice, pues fatal, tal, no sé qué me está... Y iba a decirle algo y me dice, oye, no me digas que Dios está conmigo, porque ahora mismo eso no me consuela. Dije, menos mal que me lo ha dicho, que si no meto la pata. Hay frases que no se pueden decir en algunos momentos, porque ella estaba en la etapa anterior. No percibía más que el silencio y la espalda de Dios. Aquí no. Aquí ya comienzas a decir, eres mi roca, eres mi refugio, eres mi consuelo. Ya el silencio ya... Bueno, y la última etapa, la de aceptación. Tengo más, pero lo dejaré aquí, ¿vale? En estos momentos la persona está en paz, la persona descansa, hemos dicho que con sus altibajos, porque volverá hacia atrás, no con tanta dureza, pero volverá, ¿no? Y acoge. Y es el momento de que acoge el amor de los demás y da también ese amor. A veces necesitan estar solos, pero no en soledad. Otras veces necesitan el cariño, pero lo que siempre se necesita en todo el proceso, es sentirse seguros. Aquí se sienten ya seguros, relajados, porque tienen ya todo, entre comillas, arreglado. Se sienten acompañados por Dios. La oración tiende a ser más personal, más silenciosa, incluso se van despidiendo. Ya os dije que mi padre nos llamó a uno por uno a todos. Me acuerdo cómo salió mi hermano mayor, que sale a la cocina
Y se le ve mi hermano mayor, que mide 2 metros, llorando. Nunca lo había visto llorar. Y digo, Josechu, ¿qué te ha dicho? Me dice que le diga ahora todo lo que le tengo que decir, porque que él se va a ir y que luego no voy a tener oportunidad. No me dijo más, ¿eh? Ahí se acabó la conversación. Bueno, en otras religiones pueden pedir otra serie de cosas, pero van funcionando alrededor de, ¿vale? Si queréis, os podría hacer una tablita, que os lo dejaría como material, sobre qué piden otras religiones que no sean las cristianas. ¿Eh? ¿Qué hacer y qué no hacer? Os he ido diciendo qué hacer. ¿Eh? Atender, estar en silencio, feedback, preguntas siempre muy abiertas. Yo, cuando lo del tren, le debía de haber preguntado, ¿y quién crees tú que estará esperándote? Pero no se me ocurrió ni nada, lo hice por intuición todo lo que hice. No quiere decir que todo estuviese bien hecho. Pero yo quería ir a otro sitio, frases que hay que evitar porque pueden hacer daño. Y sin embargo estamos muy acostumbrados a decirlos. Y según en qué etapa pueden hacer mucho daño y deshacer todo aquel acompañamiento que se ha hecho. O sea, ¿cómo se dice? Estropear con la pata de atrás lo que has hecho bien con la pata de adelante, ¿no? Estás jodido, te vas a morir, estás en shock y estás enrabietado y tú le dices, es que es voluntad de Dios. Vamos. O Dios pone a prueba a quien más ama, pues que te ame a ti, maja. ¿Eh? O hay que ser fuerte, pero no por ti, sino por tus hijos. Mi madre murió diciendo, necesito marcharme ya. Tenía un proceso de cáncer y entonces la morfina todavía no estaba tan diluida y como está ahora, porque fue cuando yo tenía 9 añitos. Decía, no puedo con el sufrimiento de mi cuerpo. Y ya sabía que se iba a morir, que estaba al final. Y decía, todos vosotros ya saldréis adelante. Y tú le vas a decir, hay que ser fuertes, sobre todo por tus hijos, no llores. ¿Eh? Mientras hay vida hay esperanza. Y de cojones, me quedo más. Bueno, quitar esa palabra de mi boca. Tú tranquilo, que no hay una hoja, no cae una hoja sin que Dios lo quiera. Pues entonces, ¿por qué ha querido esto para mí? Según en qué fases, no decirlas. Estamos en pleno duelo, en ese dolor profundo del corazón cuando una persona se te muere y dices, tranquila, Dios se lo ha llevado. Estás súper triste en esa primera etapa de tristeza y tú dices, Dios aprieta pero no ahoga, tú tranquilo. ¿Qué mensajes estamos dando? ¿Desde dónde estamos mirando? ¿Otra vez desde? Si él te va a decir estas frases, te las dirá cuando necesite expresarlas, porque te las dirá. Igual te dice, estate tranquila, que estoy en manos de Dios, en el momento de aceptación. Y entonces tú sí que le puedes decir, sí, Dios nos acompaña siempre y hasta siempre. Eso sí le puedes decir, pero en ese momento en que él ya te ha dicho que... No cuando le ves llorando y... Pero no llores, mujer. Que es que no se cae ni una hoja sin que Dios quiera. Tú tranquila. ¿Me explico, no? O lo que le dijeron a mi hija en la escuela cuando se puso a llorar. Se puso a llorar porque su tía se estaba muriendo. Tenía 8 años. Se puso a llorar. Y va el profesor y le salta. ¿Pero tú qué te crees que es esto? Así es la vida. Menos mal que mi hija luego fue a donde la profesora de religión y la profesora de religión le dijo, le vamos a hacer un dibujo, cariño, como regalo tuyo a ella. Hicieron un dibujo. Y después, cuando llegó la comunión, en la víspera, justo la noche anterior, murió la tía y en la comunión le dio un beso a una rosa que luego se metió en el ataúd de la tía. Y mi hija no vio que se metía, ni estuvo allí. Y me dice, ama, ¿habrá recibido ese beso?
Respuesta a la niña, claro que sí, se lo ha llevado con ella. Desde luego no tiene ningún trauma, ¿eh? Ni de haber estado en la muerte de mi padre, en casa esos últimos días, ni luego. No llores más, ¿no ves que te estás torturando? ¡Distráete un poco, que te irá bien! Muere alguien muy querido y le voy a llevar una semana al pueblo para que se distraiga, para... Que tiene que pasar un duelo. Hay cosas que no se deben hacer. Y se acabó, no me ha dado más tiempo, os pasaré el material, ahí aparecerán más cosas. Lo único deciros es que nuestra actitud a la hora de cuidar es esta. No te rindas, actitud. No decírselo, sino actitud. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Me encanta Mario Benedetti, le podéis leer. Y una frase del Mistras que lo he puesto con una interrogación, porque según cómo se puede entender de una forma o de otra, hay una forma de entender que no es la correcta. El Mistras, es un libro religioso sagrado del judaísmo, dice: el ser humano viene a este mundo con los puños cerrados, así, como diciendo, el mundo me pertenece, y lo deja con las manos abiertas, como diciendo, no me llevo nada. Sí, se lleva. Se lleva el amor de los que quiere, se lleva el cariño, se lleva el ser exquisito si le hemos acompañado, y encima nos deja, así, recibe y da. Gracias.